De Hello, Estradel, people. Shaker Ortiz. Hi. How are you? How are you? Así es que debe pronunciarse. How are you? Ángel, cuéntame, ya estamos terminando el año 17 Así es. y ¿Qué ya. soy? Hoy es viernes, ¿verdad? Ya no hay más trabajo. Oye, ay, ay, no me ¿Qué haga eso, soy? Ángel, ¿Qué que yo me soy? Porque hoy es entusiasmé. viernes. Mira, me entusiasmé. ¿Qué? Dime. Entonces, estamos terminando el año. Ayer estábamos preguntándole a ustedes qué ustedes opinaban sobre los, de lo que usted quisiera Pero con respecto a los funcionarios, con respecto al gobierno, con respecto a los salarios, el país, los apellidos, de entrada, doña Consuelo, permítame resaltar todo. tres elementos, tres Adelante, cositas muy breves. adelante. Número uno, parece que ya Obras Públicas tiene una evaluación concreta de la reparación del estadio que es que ella y Ay, que sí. se materializará y se podrá jugar pelota este mismo año. Este mismo año de que el Sí. martes está jugando todo Aún el en el mundo. proceso de reconstrucción, de recuperación, pero se va a habilitar el terreno y el Sí. espacio para que no esté en peligro la población que participa como de ese escenario, de ese espectáculo. En segundo lugar, doña Consuelo, acabamos de ver usted y yo y este equipo técnico de Sol la cobertura que dio CNN Ay, en el Dios. documental Fiesta de las Luces que ha estado El desarrollando. cañero, No, no, felicidades felicitar al a cañero. Martínez, a Alfredo Martínez, Sí, señor. por esa cobertura que ha dado CDN al No rescate, CDN, no CN. CNN, al rescate de las luces y de la Navidad para los pobres. Sí, señor. ¿Qué? Señores, Un aplauso, eso es jóvenes, yo un merezco un aplauso. Digo, ustedes no son Alfredo. pobres, ustedes no son pobres. Mira, Alfredo, Alfredo al Martínez. cañero, al alcalde, Vamos a mire. llamarlo, Lea, Alfredo. Él, Él no se... CNN en español, CNN en español, La acaba de cobertura pasar en un documental que se llama Doña La Fiesta de las Luces y la. hace un recuento de todo el hemisferio, Costa Rica, Argentina, Chile, y el espacio que le da a República Dominicana. Es extraordinario. Impresionante. Así que hay que felicitar al alcalde. A Alfredo Roberto, Martínez. eso fue una de las razones por las Sí. que lo psiquiatrizaron. Sí, los Los ricos no querían ricos, esa Navidad para los bueno, él pobres. es que le impedía el entrar, Sí, salir, a ese qué sé yo abusador de cuánto. Cristian Jiménez y de Yolanda, entre El otros. caso que CNN le ha hecho un reconocimiento. Y la verdad que yo no lo había visto, doña, Hay que ir a pero ese apoyarlo. material que resalta CNN da una impresión extraordinaria Y de un parque divirtiéndose la gente y full, full sanamente. de gente. Y full de. Bueno, Así es. pero Y en el que tercer... hacía Roberto aquí en el Parque Iberoamérica era así mismo. Era full de gente, Eran por millones. eso la Venía molestia. gente desde Puerto Rico, desde Nueva York, quiero que Por eso sepa. la molestia. Sí, le Revistas molestó. internacionales llegaron a reconocer ese parque de las luces Bueno. aquí de Roberto. Y en tercer lugar, Entonces, doña Consuelo, permítame Danilo resaltar. dice. Exacto. Adelante. No, y en tercer Danilo lugar, lo declararon, fue a Puerto hijo Plata. adoptivo ayer fue a recibir el reconocimiento de su declaratoria de hijo adoptivo de Puerto Plata. Y la verdad que la obra de gobierno de Danilo ha recuperado a Puerto Plata y la está proyectando como una de las principales plazas turísticas Qué del bueno. hemisferio, doña. Eso es verdad. Relanzado totalmente y esta es Y la con base de la. este reconocimiento Y a sobre el Danilo. turismo y la Claro. llegada ahí a Luperón y todo esto de todos esos, ¿cómo que se? Cruceros, Cruceros. la Y nueva... encima de esa, dijo en Puerto Plata, ya está en la prensa, Punta Catalina será el entierro definitivo Mira de tú. los apagones. Sí. De los El apagones. entierro definitivo. Oigan el discurso de Danilo. Danilo hace Sí. un análisis del año 2017 y pone en perspectiva el futuro en función del año Ay, 2018. qué insultada nos da el ex juez de la Junta Central Electoral, nuestro queridísimo, estimadísimo jurista, don José Ángel Aquino. Nos dice a los nacionalistas de todo. Nos dice, entre otras cosas, a los nacionalistas, a los pseudos nacionalistas. Estarán tranquilos al saber que para un niño extranjero adquirir la nacionalidad debe pasar por un proceso de adopción. ¿Y usted qué es? Y usted es un pseudo juez. Para mí usted es un pseudo juez.
porque usted no tiene prudencia. Los jueces son prudentes y usted es un imprudente con esas declaraciones que usted dio. Es verdad que somos pseudo nacionalistas para gente como usted. Y usted para nosotros es un pseudo juez. Entiéndalo. Que cuando estuvo en la Junta Central Electoral, usted hizo muchísimas barrabasadas. Y coge insulta a José Ricardo también. Y dice que qué hizo en migración. Mucho. Más que lo que usted hizo en la Junta Central Electoral. Mucho más. Pero mucho más. José Ricardo hizo en migración más que lo que usted hizo en la Junta Central Electoral. Aquí, que usted no es más que un representante de todas esas ONG y de todo ese sector de que de aquí no debía... ¿Cómo que le llaman ellos? Al sector de la sociedad civil. De la sociedad civil. Usted lo que es un engendro para usted estar ahí de Agripino y de todo ese sector. Eso es lo que usted de la sociedad civil, que fue que lo llevaron ahí. Buen abusador es lo que es usted. José Ángel, y lejos de estar así en los medios con ese protagonismo que usted exhibe, yo andar en la calle con una funda negra en la cabeza. Así mismo. Y si usted quiere, pase por aquí para que hablemos por qué. Pase por aquí para decirle por qué. Atacando a José Ricardo, ¿qué hizo, no, sin mencionarle el nombre? Mire, y de que los pseudo nacionalistas, y usted es un pseudo juez, porque usted respondía a los intereses extranjeros que quieren acabar con este país. Abusador. Ok, buen abusador, punto. Doña, finalmente, antes de que hablemos con el público. Surún Hernández. Surún Hernández, felicidades por sus declaraciones. Antes de que hablemos con el público, doña Consuelo. Sí. Hay un problema con la leche, con una leche que se ha denunciado, que se ha denunciado importada desde Haití. Sí. Qué desgracia, tiene que pegárselo el FAO a ese pobre pueblo haitiano. Pero es que Haití mandan toda la basura del mundo. Y entonces la comercializan para acá. Y los dominicanos, ¿qué tal? Leche con salmonela. Con eso salmonela, es mortal. Eso es mortal para los niños. Yo quisiera, Lea, que tú contactaras a doña Anina del Castillo y a la autoridad al respecto en materia de salud pública que tenga que ver con esta área, porque la verdad, doña, que esto es un peligro, que yo entiendo que parece que ha sido una desinformación. Bueno. Pero esto hay que aclarar. Salud pública está diciendo. Porque está bien que no envenenen con Clerén, pero ahora con leche, no. Y unos muchachitos que salieron en un video que se ha hecho viral bebiendo cerveza. Y están buscando a los padres de esos niños. Eso todos los pero años. Eso es la mismo, el mismo todos show todos los años. Cerveza a los niños. Ron, y ahora y lo de cerveza es viejo, lo nuevo ahora es la juca. La juca. Para los la niños. Juca, para los jovencitos, para los niños. Juca para los niños. Sí, claro, usted lo ve, que después que se dan el segundo sorbo, se ponen tontos los niños y se van cayendo así, van cayendo. ¿Y qué es lo que fuman? ¿Qué la fuman? La juca, eso, lo que le echan cocaína. A la cocaína. No se sabe lo que tiene eso adentro. ¿Qué fuman en la juca? ¿Qué es lo que, Yoba, tú que cuando vas a la discoteca y pides juca, ¿qué te le ponen? Tabaco. Pero tabaco. Pueden meter crack, de pueden todo, meterle que, de todo. Lo que sea. No lo usa. No se pone. Señores, el Partido Reformista, el Tribunal Superior Electoral declaró nula la asamblea del Partido Reformista del grupo que encabeza Hito Bisonó. Tenemos al alcalde, doña Alfredo Martínez. Oh, qué bueno. En la línea. En la 2. Señor alcalde, buenas tardes. Buenas tardes, doña Consuelo. Feliz Navidad. Igualmente, aquí está el ingeniero Ángel Acosta también en Sol. Ese es mi compañero, mi amigo, mi colega. Su hermano, patrón. Sí. Póngalo a prueba. Mire, acabamos de ver CNN en español. Y usted, muy buen mozo, salió mostrándole a los camarógrafos de CNN el parque de las luces que usted ha... Que rescató. Exacto, allá en su demarcación. ¿Cómo usted se siente con esto que un noticiario internacional como CNN le dedique esta atención al casi parque de las luces? Casi 10 minutos sí, le dedicó, señor. Alfredo. Muy contento, muy contento. Nosotros hemos hecho esto con mucho amor, con mucho interés, con mucha entrega. Los sectores medio bajo pues no tienen oportunidad de una diversión sana. Consciente de eso, pues la alcaldía Santo Domingo Este, en una gestión espectacular con el sector privado, porque el ayuntamiento no está invirtiendo un peso, pues hemos construido el segundo parque de luces, que ha sido todo un acontecimiento. Ay, sí. Debo decirle, doña Consuelo, que el día de la inauguración nosotros tuvimos que cerrar la puerta. Y los siguientes 3 días, pues el desborde pues, nos asustó por la cantidad de gente
que había. Gracias a Dios tenemos un dispositivo de seguridad que nos permite recibir todas las personas que quieran ir al parque. Las personas se portan de manera ordenada. El pasado 25 de diciembre, día de Navidad, pues tuvimos un concierto con una sinfónica cristiana de la Iglesia Bautista de Los Ama. Y fue todo un acontecimiento. Fue transmitido al mundo. Sí. Al mundo. Oiga, qué belleza. Sí, y el pueblo está masivamente apoyando al Parque de Luces, un parque bonito, un parque para la familia, porque el alcalde Alfredo Martínez es un hombre de familia. Excelente. Muy bien, pues lo felicitamos, sinceramente, señor alcalde, porque sabemos el esfuerzo que se hace, y principalmente para los sectores más humildes, llevarle esta actividad tan hermosa. Y sacó a Santo Domingo de las fronteras nacionales. Exacto. Óyeme, porque lo que está destacando CNN es una de las más importantes parques en todo el hemisferio, patrón, en este momento. Así es. Muy bien, pues un abrazo, señor alcalde. Gracias, doña Consuelo. Le quiero más de lo que usted se imagina. Gracias a usted. Un abrazo. Bien. Sí, gracias. Gracias a usted. Señores, vamos con ustedes. Dice un grupo de sacerdotes católicos que al gobierno le faltan pantalones para enfrentar la corrupción. Ahí están. Dieron estas declaraciones. ¿Qué usted opina sobre esto? ¿Le faltan pantalones al gobierno para enfrentar la corrupción? Vámonos con los teléfonos. Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Sol de la tarde, vámonos con esta desde fuera. ¿Quién nos llama? Yes, wait. How do you do? Mr. Hello, how are you? I'm fine, I'm good. I'm a bro lion from Orlando, Florida. I know. Okay, go ahead. I can see that you know English little by little, Doña Consuelo. Sí, vamos a hablar español y mucha adelante. Patrón, my man, how do you do today? He's good too. All right. Es que está un poco lejos. Always, okay. He's good too, always. Okay. I open English. A very nice cream for all of you, but now let's talk about Spanish. Gracias. Mucho puerco asado y mucho ponche. Doña Consuelo, dígame usted. Yo le tengo una buena. Ay, el Clerén no se puede beber, que está matando gente. No. Yo le tengo una buena. Usted no se recuerda que en los gobiernos del compañero Leonel Fernández había tumbe. Había tumbe. Ah. Sí, porque hay tumbe de droga, pero en los gobiernos de Leonel Fernández habían tumbe de cargo público. ¿De cargo público? Sí. Claro. El último video mío de mi página aparece el señor César Medina denunciando los tumbes que se daban en los gobiernos de Leonel Fernández, y donde usted le puede buscar, César Medina, los tumbes en el PLD, así es el título. Ok, vamos a buscarlo. Debe ser muy interesante. Buenas tardes. ¿Aló? Al gobierno le faltan pantalones, no solo para la corrupción, sino para esta inmigración que lo ha robado de pie a cabeza. Amén, lo dijiste, carajo, así mismo. Le faltan pantalones a este gobierno, dicen los sacerdotes católicos, que para combatir la corrupción, dice la señora, no solo para la corrupción, sino para esta inmigración que nos está arropando. Nos llevó el diablo, eso es verdad. Buenas tardes, ¿qué usted opina? Buenas tardes, doña Consuelo. Sí. A propósito del incendio del estadio Quisqueya, sí, hay que felicitar al síndico David Collado, porque tuvo la visión detrás de ese camión, de que ese cadera llegara hasta esa altura, porque si no, se hubiese quemado totalmente el estadio Quisqueya, porque los bomberos de aquí no tenían
esa escalera para llegar a esa altura. Pero hijo de mía, espérate, para subir al cielo se necesita una escalera larga y otra chiquita. Espérate. Pero los bomberos son los que tienen esas escaleras. Pero no es los bomberos dependen del ayuntamiento, mi hijo. Pero está bien, pero no tienen esa calidad, ese camión de bomberos lo trajo hace 15 días, David Collado. Ajá. Pero qué bueno, porque Roberto había hecho, espérate, porque estamos locos todos en este país. Roberto había equipado muy bien y había hecho estaciones de bomberos en varias partes de la ciudad, ¿eh? Pero doña Consuelo, no. Pero ese camión con esta, yo eso no lo sabía, pero qué bueno. Para eso es que está ahí. Bien por él. Pero no sea tan lambón, hombre. Digo, perdone. Buenas tardes, Ecume. No, porque, conchole, como que, tú entiendes, como que fue demasiado, digo yo, el piropo fue como demasiado directo. ¡Buenas tardes! Espérate, ¿qué estoy haciendo? Ya se me fuñé todo. Aquí, vamos a darle aquí. Vámonos ahora, ¡buenas tardes! Ven, porque es que yo no sé qué, yo estoy como Pablo Macchini, que se me... ¡Ay, Pablo me mata! Vamos a ver si está ahí. Buenas. Pero es que yo le estoy dando aquí. Buenas. Buenas. Hola, mi amor. Hola, ay, querida. Feliz Navidad. Ay, que yo le doy. Feliz Navidad, doña Consuelo. Ay, Happy New Year, hija. Dígale a ese señor que llamó que no fue visión, que fue obligación lo de David Collado. Pero claro que sí tienen que hacerlo y que qué bueno. Claro, ¿tú entiendes? Está muy bien. Excelente. Bye, mi amor. No, y además, con todo esto, eso que está diciendo el señor es interesante, porque con todos estos edificios tan altos que se están construyendo aquí en la ciudad, hay que tener camiones de bomberos, es verdad, con esas escaleras enormes, porque que antes lo más que se construían eran 6 pisos y ahora son 12, 15, 20. Ok, buenas tardes, señor, adelante. Aló. Aló. Sí, no, que no le diga lambón, Consuelo. Ay, sí, es verdad. Usted... Ya fue que se me chipoteó, hombre. No. No, es verdad, es verdad. Perdón, excuse me. Yo le pedí perdón. Ya. Buenas. Ya me echan un boche. Buenas tardes. Consuelo. Dímelo. Como este país no es tonto, ni tampoco somos unos... recordamos todo lo que pasa, queremos que los sacerdotes vayan a todos los barrios a hacer un trabajo porque yo... Ellos lo hacen, Zeneida, espérate. Esos sacerdotes que salieron ahí se ven muy humildes. Buenas tardes, Consuelo. Así no se ven unos sacerdotes ricos, ni que comen faisán, ni que beben vino caro, no. Son sacerdotes del pueblo y los acabo de ver. Buenas y ellos tardes, tienen Consuelo. Derecho a decir lo que ellos creen. Así que lo que le dé la gana. Hello, people. Hello, people, adelante. Así que, Zeneida, tranquila, Bobby, quieto, Rinti. Dígame. Del comentario que hizo Patrón, que ya la Comisión de Obras Públicas ya tenía todos los datos para y el levantamiento completo. Pero yo quiero hacer un llamado a Obras Públicas, al Ministerio y a Gonzalo Castillo y a los gerentes. Señores, ese estadio tiene 62 años. Pero a los 62 años y lo único que le hacen es repararle mínimamente y pintarlo y ya. Pero 62 años, porque así era que Trujillo hacía la cosa, bien. Como el puente ese del río Sama. Es que así, no es como esta vaina que ahora tú compras un apartamento y te cae en la pared de arriba. Consuelo, y todas las construcciones son malísimas, dímelo. El llamado que le voy a hacer a la Comisión de Obras Públicas y también a los comisionados dueños de equipos es que les rindan un informe al gobierno a ver qué ganan, porque ellos no invierten ni un peso. Y eso tiene rendimiento económico. Tú dices los equipos de pelota. Los dueños de equipos de pelota. Nunca en la vida han puesto un chele. Tengo entendido, para arreglar nada. Los millonarios de este país con dueños de equipos. Estate tranquilo, ander diablo. Sí, pero es verdad. No rima, pero es verdad. Ah, bueno. Yo creo que sí, que tú tienes razón. Ay, que mandó un 62 años tiene ese estadio, ¿eh? Yo, imagínate que yo era una niña. Feliz Navidad para todos, el sol de la tarde. Igual y gracias. Seguimos con Periodismo Ciudadano. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, doña Consuelo? Aquí, mi amor, adelante. De la zona oriental. Sí.
aunque no te llame, pero estoy siempre ahí. ¡Ay, qué linda! Porque yo soy de la gente que hace un vento paniagua en la mañana, hasta Martínez Pozo en la tarde, hasta acá contigo, porque ahí es que retuerce la puerta del ramo. ¡Ay, gracias, mira, gracias! Quiero mandarle un recado al cañero contigo. Sí, señora, dígalo. La gente del Brizal lo está esperando. Yo quiero que tú veas qué porquería hay en mi barrio. ¿De qué es lo que pasa? Mira, tú sabes que hay una carrera de Parma. Yo no sé si el patrón ha visitado esta zona. Esto es la zona oriental, en el kilómetro 7.5 sí. de la carretera media. Sí. Tú sabes que hay una parada de taxista. Sí. Mira, se orinan en las botellas. ¡Ay! Sí, pero porque no hay servicio. Porque no hay servicio de nada. No, espérate. Hubo un perro muerto que duró 2 meses en la calle. Pero exactamente, ya. Dime dónde que está esa situación. Mira, específicamente en el kilómetro 7.5. Anótalo, en el kilómetro 7.5, carretera Sánchez. No, de la carretera Mella. Mella, perdón, sí. Hombre. Mira, los árboles tienen mucho nin, la Parma. Sí. Es una carretera de Parma que entra a la avenida. Ajá. Mira, y ahí las matas están tan... A mí me atracaron ahí, para decirte. Pero por ahí hay un parque. Sí, pero ahí no, en el parque. Un parque, y están las instalaciones de la ONSA. Y está... No, eso no está tan lejos, Okay. Más para acá. Muy bien. Ok. Lea, anótalo para que lo sepa el alcalde, que lo vamos a llamar. Él está escuchando el programa, doña, ¿eh? Sí. Él está escuchando el programa. Mire, está frente a Banco León. Okay. Al lado del banco que está en la plaza Wilmer, que es Adel. Ok. Mira, los ratones juegan voleibol ahí. Que sí. Tienen que revisar esa zona. ¿Esa es la zona del Brizal? Sí, exacto, en la misma zona del Brizal, porque ahí es que yo vivo. Ay, yo acabo de ver un niñito pidiendo del Brizal. No, ahora mismito, saliendo del canal. La oscuridad de él. Limpia bota. Le vamos a romper toda la bombilla de este, a ver si no hace caso. Bueno, gracias. Vamos a ver si le hace caso, dice la señora del Brizal, alcalde. Buenas tardes, doña Consuelo. Dímelo. Su amigo, mire. Dime. Usted estaba hablando del síndico de la provincia de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez. Sí, señor. Mañana ese señor va a hacer una fiesta en Los Frailes. A través de su programa, que lo escuche el país, estamos invitando a todos los frailes, la Oreña, Cancela, para que vayan. Eso es la Fausto Ceja Rodríguez, esquina de Jesús, Nazareno. Eso a partir de las 5 de la tarde, ahí va a haber comida, va a haber música. Pero haber nada más para los frailes, ¿verdad? Así mismo. Porque te va a meter hasta Boca Chica para allá. Hasta Boca Chica, todo el mundo que vaya, que va a haber comida para todo el mundo. Ay, y van a llevar más de 10 artistas. Pero qué bueno, qué bueno. El síndico fiesta, del pueblo, maestra. Fiesta, que siga la fiesta. Así mismo, así mismo, mañana. Ramón Guzmán, sí. Ok, doña Consuelo. Dios bendiga, muy bien. Aquí están los sacerdotes capuchinos, carajo. Vamos a dar un saludo a don Antonio que está aquí, pero ven acá. Don Antonio está allá. Un abrazo navideño. Navideño. Ya él bailó. Navidad pasó allá. Doña Consuelo. Dímelo. Mire, yo a los que lo están haciendo bien y a los que están trabajando por este país, yo le lamo. Yo lo que no le lamo a los ladrones. Es verdad, Mario. Tú tienes toda la razón. Mario, ¿qué te parece de esas declaraciones de los capuchinos? Yo no le lamo. A los países, a los. Dime de los capuchinos, Mario. Dice, este año trágico, dispendioso, de mucha vicisitud y pocas oportunidades. Ay, Mario, no te vayas. Ay, Napo, no te vayas. Ya, terminamos. Anda. Vamos a coger la última. ¿Cómo la última? Hola. Bueno, señores, miren, vamos a ver qué usted opina. Bueno, Consuelo, del año. El gobierno se está aflojando, porque ya donde yo veo que los haitianos tienen tanto poder aquí, hay mi cosecha, terminan en las estatuas, terminan en todas las cosas que tenemos históricos. Eso está creíble. Mira, oye lo que me pasó a mí hoy. Saliendo del canal 12, Teleradio América, se nos acercó un niñito, limpia botica, pidiendo, le limpio a los muchachos, a Ángel y a César, que estábamos juntos. Okay. Y es dominicanito, digo yo, diablo, porque tú sabes que hasta esos ya son haitianitos. O sea que los niñitos dominicanos tampoco ya aparecen. Bueno, ya, hasta ese Consuelo, puesto se lo han quitado. Consuelo, algo que le quería decir. Dímelo. Yo quiero que usted me parte el alma, tanto el niñito haitiano como este.
Oiga, Consuelo. Dímelo. Yo quiero que usted me dé el favor de ver cómo usted contacta su contacto que usted tenía de Haití, que siempre nos reporta, para ver también lo que está pasando con el Clerén allá, a ver si ellos no lo quieren esconder también. El Clerén allá. Vamos a ver si localizamos a Galvez. Vamos a ver si lo localizamos, porque no podemos hacer el contacto de aquí para allá. Es de allá para acá. Sí, exactamente, nada más tenemos de allá para aquí para exacto, allá. Exacto. Pero no tenemos nada de aquel lado. Muy bien, muy bien. Pero no beba Clerén por ahora en lo que se averigua. No. Oye, pégate tu trago de romo dominicano. No, yo compro mi cuinito suave para que... Ah, bueno, está bien. Ah, pues tú eres de la nueva onda, porque antes los dominicanos nada más bebían ron. Ah, no, a mí me gusta mi vinito, para ti poder comerme mi comidita. Ah, pues no, pues tú no te vas a juntar con mi marido, porque mi marido es ron que bebe. Dejemos esa vaina. Señor, un abrazo, seguimos con Sol de la Tarde. A Mauri nos fuimos.